Benito, ven, no te escondas, ven. Benito, ven, no te escondas. Voy a decirle a mi mami. ¡Mami! ¡Se me escapó el cuenito! ¡Se me escapó unas montañas! ¡Ayúdame a buscarlo! ¡Mami, se me escapó el cuenito! ¿Qué pasa, Rosita? ¡Se me escapó el cuenito! ¿En dónde está? Se me escapó en las montañas. ¡Vamos a buscarlo! ¡Sí, mami, vamos! Ven, Rosita, vamos a dejarle una nota a tu papá. Ahora sí, mija, vamos a buscar a tu cuinito. Ya le dejé una nota a tu papá, por si nos busca, sepa dónde andamos. Rosita, regresarnos. ¿Dónde está tu cuinito? No, vamos. No, ya vamos a regresarnos. ¿Dónde está tu cuinito? ¡Cuinito! 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 Lucía. 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 Rosita. Ya vámonos, Rosita. Vámonos. ¿Dónde está tu cuinito? Ya vámonos. Ya se está oscureciendo. Vámonos. Mamá. Vámonos. Mira, ya estamos cerca de las montañas, mija. Nos vamos a perder. Tu papi nos va a estar buscando. Vámonos ya. Se perdió tu cuinito. Vámonos. Mamá. Vámonos, mija. Tengo que ir a dar parte a las autoridades antes de que sea demasiado tarde. Ya no hay nada de Pinito. Rosita, vamos a regresarnos. Ahora sí, Rosita, ya nos perdimos. Ya estamos en las montañas. ¿Cómo nos vamos a regresar? Todo está igual y yo ya me cansé. Ya se hizo de noche. Tengo mucho miedo. ¿Cómo vamos a regresar? Rosita, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Todo está igual. ¿Cómo vamos a regresar?
chiquita. Ya, ya. Porque me picó una tarántula. ¿Te duele mucho? Sí. ¿Qué tienes, mami? Levántate, yo te voy a curar. Mami, mami. No te mueras. Levántate, vamos a buscar a mi papá enfermo. Levántate, yo te voy a curar. No te mueras. No, Rosita. No, Rosita. Rosita, no. Rosita, no te fíes. No, Rosita, por favor, no te fíes, Rosita. No, no, Rosita. No, no, Rosita. No, no, Rosita, no, Rosita, no te fíes. ¡Espérate, Rosita! ¡Rosita, no! ¡No, Rosita! ¡No, Rosita, por favor, no te tires, Rosita! ¡Mírame, mami, me voy a tirar! ¡Sí, me voy a tirar! ¡Rosita, no! ¡Ay, no! ¡No, Rosita! ¡Rosita, no! ¡No, Rosita, te dije que no te aventara! ¡Rosita, no! ¡No, Rosita! ¡Rosita, no! ¡No, Rosita, te dije que no te aventara! ¡Rosita, no! ¡No, Rosita! ¡No, Rosita! ¡Rosita! ¡Rosita, no! ¡No, Rosita! ¡Rosita, no! ¡No, Rosita, te dije que no te aventara! ¡Rosita, no! ¡No, Rosita! ¡Rosita! ¡Rosita, no! ¡Rosita, no! ¡Rosita, no! ¡Rosita, no! Atención, atención, central. Iniciamos la búsqueda al noroeste del desierto y no hemos encontrado nada. Ahora nos desplazamos hacia las montañas y luego seguiremos en constante comunicación con ustedes. Cambio. Atención, central. Estamos sobrevolando las áreas específicas y no hay evidencia de la niña y la señora. Te seguiremos informando constantemente de todo lo que esté ocurriendo. Cambio y fuera. Anselmo, te lo voy a decir en confianza. Te veo muy preocupado. Sí, Henry, tienes razón. Estoy muy preocupado. Fíjate que mi mujer y mi hija desaparecieron en el desierto ya hace casi una semana. Ya di parte a las autoridades correspondientes y no he tenido respuesta. Hasta pienso que no están haciendo nada. Yo sé que tú, como comandante, puedes ayudarme, Henry. Claro que sí, Anselmo.
Y tú sabes que personalmente yo me voy a encargar del asunto. Hoy inmediatamente voy a ir a ver al diputado para agarrar el... toda la investigación, la línea de investigación, y saber realmente qué fue lo que pasó. Pero lo que no me explico es cómo se desaparecieron. Como tú ya sabes, yo vivo en el desierto, en las cercanías de las montañas del Hurón. Y ese día yo no estaba con ellas. Lo único que sé es lo que mi mujer me dejó escrito en un papel. Me decía que si llegaba yo primero, que no me preocupara, que habían ido a buscar el guinea pig de la niña, que se les había escapado hacia las montañas, y es todo lo que sé. No te preocupes, compadre. Yo voy a moverme inmediatamente. Ahorita voy a hacer la cita con el diputado. Voy a ver qué plan puedo hacer para que esto se resuelva de la forma más, más pronto, porque realmente yo también me siento muy mal de lo... Ver cómo estás y lo que te está pasando, justicia. Gracias, Henry. Yo sabía que tú me vas a ayudar. Hasta la muerte, compadre. Gracias, compadre. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Sí se encuentra el señor Glenn Davis? Sí, ¿de parte de quién? Habla el comandante Henry Malen. De la División de Policía de Investigadores Privados del Condado de Lander. Fíjese que necesito hablar muy urgente con él porque suspendieron un caso que estaban investigando. Y realmente, si usted me hiciera el favor, me urge hablar con él lo más pronto posible. Sí, claro que sí, señor. Si usted gusta, en este momento yo lo puedo comunicar con él y usted mismo se lo dice. Quizás hoy mismo le puedan dar una entrevista. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Bueno, pues me permite un momento, voy a comunicarlo en este momento. ¿Cómo no, chula? Es usted muy amable. Muchas gracias. Gracias. Señor Davis. Sí, aquí tiene al comandante Mayen en la línea 1, por favor. Sí, muchas gracias. Thank you.
¡Apúrate, Rosita! ¡Parece que vi a alguien! ¡No, mami! ¡No corras porque me caigo! Señor. ¿Qué pasa, señora? ¿Quién son ustedes? ¿Cómo han venido hasta aquí? Señor, estamos perdiendo a mi hijo. Tenemos mucha hambre. Necesitamos ayuda, señor. Por favor, ayúdenos. Mi esposo debe estar muy preocupado por nosotros. No sabe dónde estamos. Tenemos 6 días sin comer y sin dormir, señor. Por favor, señor. Ayúdenos a regresar a casa. Ayúdenos, señor. ¿Y dónde está su casa? How is it that you got lost? Señor, nosotros vivimos en una cabaña donde termina el desierto de Lander. Al cruzar la montaña, señor, yo no le sé decir exactamente dónde, pero sí sé que es muy lejos de aquí. Sí, señora, it's very, very far. It's impossible for me to take you there. But come to my cabin, I'll see what I can do for you. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Se encuentra el señor Davis? Sí, sí se encuentra. ¿De parte de qué? Del comandante Mayen. Comandante Mayen, sí, me parece que lo estaba esperando. ¿A qué horas tiene la cita? A las 3. Permítame un momento, por favor. ¿Señor Davis? Sí, mira, aquí tiene al comandante Mayen para la cita de las 3 de la tarde. ¿Sí lo puede atender? Perfecto, muchas gracias. Acompáñeme, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Buenas tardes, señor Mayen. Mucho gusto, señor Davis. Igualmente. Estoy a sus órdenes. Tome asiento, por favor. Gracias. Dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? Pues mire, yo he sido contratado por el señor Anselmo Lugo para llevar una línea de investigación sobre el caso de su esposa y su hija, porque pues están desaparecidas. Pues la niña tiene 4 años, pues están en peligro de morir por hambre o por sed. Vaya usted a saber. Y sobre todo, lo peligroso que es cada día que pasa, ¿no? Por los peligros que pueden encontrar. Uh-huh. Yo quisiera llevar una línea de investigación y realmente ver lo que es el peritaje que se hizo para apegarme yo más a la realidad sobre todo esto. Y la verdad, señor Davis, necesito su apoyo para resolver este caso. Para mí es muy importante. Señor Mayen, le aseguro que estamos haciendo lo posible por encontrar a estas personas lo más pronto posible. Pero debido a lo peligroso del desierto y las montañas, hemos tenido que revisar la zona con unidades aéreas para de esa manera poderlos encontrar rápidamente. Pero parece que se les hubiese tragado la tierra. Ya revisamos minuciosamente varias veces el área y no hemos podido encontrar nada. Años. Yo le agradezco el que me haya recibido. Y sobre todo, el que podamos entablar una plática y yo saber realmente los pasos que voy a seguir en esta investigación. Yo voy a estar en contacto con usted y si usted me permite, me voy a reportar cada 24 horas para ver qué proceso puede ser el mejor para descubrir realmente lo que pasó. Está bien. Le agradezco por su colaboración. Yo le voy a estar comunicando todo lo que esté pasando. ¿Qué le parece? Me pongo a sus órdenes y no es adiós, sino es hasta pronto. Gracias, señor Mayer. Gracias, señor Davis. Buen día. Igualmente.
Señor director, me interesa mucho su team. Veo que los muchachos están muy preparados y realmente me sorprendieron. Esta es una misión especial donde tenemos que ir al desierto. Se perdió una señora y una niña. No sé si tengamos que escalar montañas o pasar ríos. Y creo que ellos están muy bien preparados. Comandante Mayen, pondré los elementos a sus órdenes, ya que el grupo es experto en artes marciales y en antisecuestros. Se lo agradezco mucho, señor director, porque realmente esta persona me pidió que tomara especial atención en esto. Y pues le debo un favor. Si me permite, señor director, quisiera despedirme de ellos. Con todo gusto. Sí, señor. Gracias. Exacto, a las 600 horas con usted. Correcto, comandante. Muchas gracias. A sus órdenes. Que pase buen día. Igualmente. Desaparecer. Espero que Henry me tenga buenas noticias mañana. Mira, Kelly, y tú también, Ricardo. Este es el límite que tenemos del desierto. Creo que hay un puente viejo. Si no, vamos a aventar las cuerdas para colgarnos. Es lo único peligroso. Si ya no dimos nada en el desierto, nos vamos a internar a las montañas. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué hubo, Anselmo? ¿Cómo estás, Henry? Siéntate. Gracias. Te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó, Henry? ¿Los encontraron? Las autoridades forestales quieren abandonar el caso, le quieren dar carpetazo. Pero tú sabes la amistad que tenemos. Claro, Yo estoy muy preocupado y quiero que sepas que no voy a quitar el dedo del renglón, compadre. Gracias. Hasta resolver este caso. Estos muchachos son un SWAT especial que contraté. No voy a descansar hasta encontrar a tu familia, porque son mi familia, tú lo sabes. Gracias, Henry. Yo sabía que tú me ayudarías. Por eso vine. Hasta la muerte, compadre. Bueno, muchas gracias. Estoy en contacto contigo cada 24 horas. Seguro que sí. Mucho gusto. Hasta luego. Mucho gusto. Mira, que me comunicas con el director, por favor, y me pasas la llamada aquí a la oficina. Gracias. Bueno. Mira, Kelly, tú, Ricardo, tú que eres el experto en cuerdas. Aquí hay un puente en la barranca, pero no sé si esté viable. Hay que prepararnos para eso. Si no, nos vamos a descolgar. Si no encontramos nada en el desierto, nos vamos directo a la montaña. La niña tiene 4 años. Tenemos que darle prisa a este asunto. ¿Estamos? Estamos. Que Dios nos bendiga. Suerte, muchachos.
maldita suerte que... Me como... Ni Henry ni la forestal pudo hacer nada para encontrarlas. Eso quiere decir que ya las perdí para siempre. Y el único camino que me queda es largarme de estas tierras. Pero no lo voy a hacer. Yo las buscaré personalmente. Si es posible, me internaré en esas malditas montañas. No me importa lo que me pase. Cabo, si me pasa algo, muy pocas personas saben de mi existencia. Nadie se preocupará por mí. Yo las buscaré. Que te dejas ver. Hace mucho tiempo que no te miraba. Hace años que no venías al pueblo. Hasta pensé que ya te habías regresado para tu tierra. Pero pásale, juguemos una mesita. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó cómo se juega? Claro que no se me olvidó cómo se juega, vaquero. Lo que pasa es que me han pasado cosas muy tristes. Mejor no quisiera recordar. A pesar de los años que han pasado, no me he podido resignar. Pero creo que ya es tiempo de que trate de rehacerme. ¡Claro, Anselmo! Ya es tiempo a que te vengas a vivir al pueblo. Ahora menos que nunca puedo dejar ese lugar. Si no lo hice cuando debía hacerlo, menos ahora. No puedo hacerlo. No te entiendo, Anselmo. ¿Qué me dices con eso? No te entiendo. ¿Qué me quieres decir con eso? Olvídalo. No me hagas caso. Mejor si quieres, estamos jugando una mesita y nos echamos unas copas. ¡Claro que sí! Mesera, tráiganos dos tequilas, por favor. Gracias, señorita. Por ellas. Y bien, pues termina el juego y luego seguimos tú y yo, ¿qué te parece? Claro que sí. Oficina Forestal del Condado de Lander, dígame que puedo servirle. Sí, buenas tardes, señor. Mi nombre es Luciano Soria y soy arqueólogo del estado de New Hampshire. Y me gustaría saber si están proporcionando permisos de exploración arqueológica en el estado de Wyoming. Y es la razón por la que les estoy llamando a ustedes. Sí, señor. Sí estamos autorizando permisos de exploración arqueológica en algunas áreas que no están restringidas o que no son de alto riesgo. Por ejemplo, las montañas de Hurón. ¿Qué? ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿O es que no sabe nada sobre esas montañas? Señor, esas montañas son sumamente peligrosas.
pero no se moleste, por favor. Yo solamente quería saber si hay alguna posibilidad que me puedan dar un permiso. Está bien. ¿Cómo me dice que se llama? Luciano Soria, para servirle. Ok. Muchas gracias, Luciano Soria. Ahorita lo voy a comunicar con la persona que le va a dar toda la información que usted necesita. Un momento, por favor. Gracias. Señorita, tome este reporte, por favor. ¿Cómo te va? Hola, Fermín, qué milagro que te dejas ver. Hace mucho tiempo que no te miraba. Mesera. Mira, Jacinto, te quiero contar algo que no me dejó dormir anoche. Yo sé que tú también eres ambicioso igual que yo y sé que te va a interesar lo que te voy a decir. Dime de qué se trata. Ya sabes que conmigo no hay tristeza. Le entramos a lo que sea. Fíjate que me enteré por casualidad de que en los próximos días llegará un arqueólogo procedente de Mihachev con fines de organizar una expedición a las montañas de Rorú. Y viene en busca de gente preparada y con buen conocimiento al respecto. Creo que esta es nuestra oportunidad. ¿No lo crees, Jacinto? Claro. Sí lo creo, y también creo que tengo la persona indicada, la cual tiene el conocimiento de todos los misterios, peligros y secretos que existen en esas montañas. Además, dice tener un mapa que le indica exactamente dónde está el tesoro y cómo llegar a él. ¿Y quién es esa persona? Queremos saberla, le propondremos todo esto. Claro, queremos saberla cuando tú quieras, vamos. Sí, pero primero hay que esperar a que llegue el explorador para proponerle todo esto. Y si él acepta, entonces iremos a ver a ese hombre. Pero todavía no me has dicho quién es esa persona. Es un hombre que vive en las cercanías de esas montañas, pero por el lado de Huatzaque. Varias veces hemos jugado aquí juntos y hemos hecho amistad. Y me ha confiado algo de todo eso. Pero es un hombre muy misterioso, más bien dicho, extraño. Porque casi nunca le gusta hablar de eso. Solo sé que se llama Anselmo y le dicen el ermitaño. Pero a lo mejor si cruzamos el desierto, lo podamos convencer. En cuanto al explorador, yo creo que sí le va a interesar nuestro plan. ¿No crees, Fermín? Ya lo creo. Bienvenidos, mi nombre es Jacinto y él es mi amigo Fermín. Somos los encargados de guiar a las personas que vienen de afuera y no conocen la región.
Nosotros los llevaremos a cualquier parte que ustedes gusten. Por unas cuantas monedas. Una pequeña propina, ustedes saben. ¿Qué dice? Está bien. ¿Me permite su maleta? No, está bien, gracias. El hotel del pueblo. Queremos pedirles disculpas por haberles mentido. La verdad es que nosotros queremos ayudarlos. Bueno, ya lo hicieron. Y aquí está su propina. No, señor, no es eso lo que nosotros buscamos. Sí, disculpen, señores. La verdad es que nosotros sabemos que ustedes son arqueólogos exploradores y que vienen de otro estado a explorar las montañas del Hurón. Queremos proponerles un trato. ¿Y cómo es que ustedes saben que nosotros somos exploradores? Señor, yo soy el oficial de León, el que habló con usted cuando habló para pedir el permiso para explorar las montañas del Hurón. Nosotros conocemos la persona indicada que ustedes necesitan para llegar a esas montañas y explorarlas. Nosotros podemos llevarlos con él, pero con la condición de que nosotros también queremos ser parte de esa expedición. ¿Qué les parece? ¿Cómo ves? Está bien. ¿Iremos mañana a ver a ese hombre? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sobres. ¿Qué
me espera. Anselmo. ¿Dónde estás, Anselmo? Soy yo, tu amigo el vampiro. ¡Ay, Anselmo, Anselmo! ¿Qué andas haciendo por estos rumbos, vampiro? Ya una vez te dije que es muy peligroso viajar por estas tierras. Sí, lo recuerdo. Pero bien sabes que soy tu amigo y vengo a visitarte con las mejores intenciones del mundo. Pues sí. Y si eres mi amigo y vienes con las mejores intenciones del mundo, ¿por qué dejaste a esos hombres escondidos detrás de los matorrales? Bueno, lo hice solo por precaución. Son arqueólogos y quieren explorar las montañas de Burón. Está bien. Diles a tus amigos que lleguen. Pásenle, muchachos. Gracias. Siéntense, por favor. Gracias. Siéntense. Al dispensar el recibimiento tan inadecuado, pero es que por estos rumbos hay muchos maleantes que cruzan el desierto y han venido cometiendo muchos abusos a los rancheros de la región. No te preocupes, Anselmo, no tengas cuidado. Yo ya les expliqué todo eso. Y bien, muchachos, ¿cuál es ese negocio que los hizo venir hasta esta humilde casa? Mira, Anselmo, primero permíteme presentarte a los señores. Él es mi amigo Fermín de León, oficial de guardabosques de este condado. Mucho gusto, Fermín. Y él es el doctor Luciano Soria, arqueólogo. Y Odilon, su acompañante. Mucho gusto, muchachos. Luciano es el arqueólogo más famoso que haya dado América y ha tenido éxito como jamás algún otro arqueólogo haya logrado. Lo felicito, Luciano, por el éxito. Muchas gracias, Anselmo. Bien, muchachos, conozco sus intenciones porque ya me las dije, lo siento. Pero de antemano siento mucho decirles que no podría ayudarles. ¿Pero por qué no, Anselmo? Yo creo que esta es una buena oportunidad para todos. Te aseguro que yo nunca he fallado y creo que esta no será la excepción. Ayúdanos, Anselmo. Miren, muchachos, escúchenme con mucha atención para que entiendan muy bien lo que les voy a decir. Esas montañas son muy peligrosas y encierran muchos misterios que nunca nadie jamás ha podido descifrar. Simple y sencillamente porque no ha habido sobrevivientes. Todo aquel que se ha atrevido a tratar de explorarlas jamás ha regresado. Es verdad que existen leyendas que indican que en esas montañas hay muchas riquezas. Oro, diamantes y joyas que fueron abandonadas por atracadores que robaban trenes y diligencias que cruzaban el desierto. Mataban a sus ocupantes, se llevaban todo lo de valor que encontraban. Lo remontaban en esa sierra y lo escondían muy bien para que nadie lo encontrara. Con el ir pasando los años, los ladrones fueron desapareciendo. La dice que en esas montañas existen veneros y arroyuelos de agua altamente contaminada con gases volcánicos que de haberlos inhalado serían capaces de quitarle la vida a cualquier ser vivo. También se dice de la existencia de escorpiones gigantes que son muy venenosos, que son capaces de podrirte la carne en unas cuantas horas después de haberte picado, ya que en esas montañas no existen felinos nativos, solamente aquellos que están de paso, que por naturaleza tienen la capacidad de detectar con el olfato el veneno que existe en el agua. Todos aquellos animales pequeños que pueden sobrevivir con el agua del rocío que se junta por las noches, algunas hojas grandes y canalejas que se forman en algunas rocas. Pero eso no es todo. El peligro más grande que existe en esas malditas montañas
son las corrientes de aire envenenado que corren por los vacíos y que uno nunca sabe por dónde y a qué horas van a llegar, matando a todo ser viviente que no esté bien protegido. También existen salamandras y víboras que son muy venenosas y muchos otros peligros que hay que correr antes y después de haber llegado donde se encuentra el tesoro. Olvídense, muchachos. Olvídense de eso, regresen a sus tierras con sus familias y sigan siendo felices. No te preocupes, Anselmo. No te preocupes. Yo los protegeré. Para eso he venido. Si se trata de demonios, yo intervendré. Esas cosas ocultas del más allá me atraen. Porque me da un poder para vencer el mal, por grande que sea. He venido para protegerlos y cuidar los perjuicios de los más débiles. ¿Verdad, Luciano? Dile, Luciano. Díselo, Luciano. Eso espero, Dilón, que con tu conocimiento en el ocultismo puedas hacer algo al respecto, en un caso dado de esa índole. ¡Claro que sí, mi querido Luciano! ¡Claro que sí! Las fuerzas ocultas del gran guerrero Coatinostle me dan el poder para dominar el mal. Los espíritus malos desaparecen ante mi presencia y nos dejan libre el camino. Y al final, yo seré el vencedor. Deben de tener fe y confianza en mí. Más te vale que con tus brujerías puedas hacer algo por nosotros si fuera necesario. De lo contrario, tú serás el primero que se lleve a los demonios por hablar tanto de ellos. Pero si es verdad que existe ese gran tesoro, yo creo que muy bien vale la pena correr el riesgo. ¿No creen, muchachos? ¡Claro! Además, yo me encargaré de que todos vayamos muy bien protegidos. ¿Qué dices, Anselmo? Decídete, Anselmo. Ese tesoro es muy grande para dejarlo perdido en esas montañas. ¿No lo crees? ¡Vamos, Anselmo! ¡Anímate! Anselmo, ¿y si es verdad que hay tanto peligro? ¿Por qué has vivido tanto tiempo en las cercanías de esta maldita sierra? Mira, Jacinto, ese es una historia que nunca se le he contado a nadie, porque es muy triste para mí. Pero creo que ya es tiempo que se la cuente a alguien, y yo sé que ustedes me sabrán comprender. Yo también era un ambicioso y soñador como ustedes, y como muchos otros que han venido a perder su vida en esa maldita sierra. A pesar de los peligros, decidí venirme hasta aquí, junto con mi pequeña familia, formado por mi hija y mi esposa, donde yo estaba seguro que encontraría la forma de encontrar ese tesoro, pero nunca imaginé que en vez de encontrar ese tesoro, perdería mis dos únicos tesoros que tenía en la vida. ¿De qué tesoros estás hablando, Anselmo? De mi esposa y mi pequeña hija, quienes un día que regresé del pueblo, solo encontré una nota que decía: Anselmo, si llegas primero que nosotros, y no nos encuentras, no te preocupes. Regresaremos pronto. Fuimos a buscar el cuinito de la niña que se escapó rumbo hacia las montañas. Y desde entonces, solo vivo con la esperanza de verla llegar por ese camino. Y esa es la razón por la cual he vivido aquí por tanto tiempo. Esa es razón de más para salir a explorar. Podríamos encontrar por lo menos los restos de tu familia y darles cristiana sepultura. ¿Y qué tal si las encontráramos vivas? Ya se han dado casos de personas que sobreviven muchos años en cuevas o aldeas de nativos que uno nunca se imagina que existen o que son protegidos por algún animal o algún ser divino, mayormente cuando se trata de niños o personas inocentes e indefensas. Piénsalo, Anselmo. Decídete. Vamos. Ayúdanos. ¿Ustedes creen, muchachos, que haya posibilidades de eso? Puede ser, todo es posible. No
No te arrepentirás, amigo Anselmo. No te arrepentirás. Tendrás tu recompensa. No puedo ver en el cristal de la sabiduría. Claro que puede ser posible, Anselmo. Vamos, anímate. Les prometo que voy a pensarlo, muchachos. Decídete ahora mismo, Anselmo. No te vas a arrepentir. A nuestro regreso traeremos mucho oro, muchos diamantes. Y a lo mejor hasta tu familia. Anda, vamos, anímate. Está bien, muchachos. Vamos a ir a las montañas. Eso, eso. Debemos entrar de norte a sur, ya que de esa manera podremos conservar la noción del rumbo que llevamos. Y una vez pasando esta montaña, que es la más alta, no habría manera de perdernos. Y cruzando este bosque, podríamos estar muy cerca de realizar nuestros sueños, señores. Muchachos, tenemos que bajar al río a agarrar agua. La barranca es muy peligrosa. Hay que bajar con mucho cuidado. Está muy peligroso. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, vamos. Tengo mucha sed. Sí. Vamos. Thank you.
¿Qué está pasando contigo? Ok, Fermín. Se supone que somos compañeros y se deben de tratar como tal. Ya estuvo. Todos a descansar. Ya sé. ¿Qué pasa, Rosita? Mira lo que me encontré en el río. Un pajarito. Qué bonito está. Déjalo ir, hija. ¿Para qué lo quieres? Parece que está herido, mira. Pobrecito. Oh. ¿Y con qué lo vas a curar? No sé. Mamá, si dices que mi papá era un hombre muy bueno con nosotros y que nos quería mucho, ¿por qué nunca venía a buscarlos? ¿O por qué nosotros no hemos ido a buscarlo a él? De acuerdo. Mira, Rosita. Si tú y yo logramos cruzar esas montañas cuando tú tenías apenas 4 años, fue por el milagro de Dios, hija. No pudo haber sido por otra razón. Eso es lo que pienso después de todo lo que sufrimos para poder llegar hasta aquí. Gracias a Dios encontramos a Mr. Bruce y a su esposa. Ellos nos han ayudado mucho. Juntos buscamos ayuda para poder regresar a casa. Pero todos coinciden en lo mismo, que es muy difícil cruzar esas montañas. Por eso decidí que nos quedáramos aquí. Porque como no somos de estas tierras, ni conocemos a nadie, además, yo siempre he tenido la esperanza de que tu papá algún día nos encontrará. Pero, ¿para qué seguimos hablando de esto, Rosita? Mejor vámonos a curar tu pajarito. Mañana se despertarán, se darán cuenta que nos fuimos y se irán. ¿Qué te parece, Fermín? Mira, Jacinto, escúchame. Trata de entenderme lo que te voy a decir. La ambición y la envidia son los peores enemigos del hombre.
Todo lo que tú puedas tener con esas ventajas siempre será mal habido. No lo podrás disfrutar. Hay que aprender a compartir lo que Dios nos da. ¿Entiendes? Regrésate a dormir y trata de sacarte esas ideas de la cabeza y vete a descansar, que mañana tendremos un día muy pesado. Eso es en papeles, esa es la filosofía de ayer, Anselmo. El tesoro es el tesoro. Mira, Anselmo, vete a descansar. Escúchame. Vete a descansar. Olvídate de eso. No, no, no. Ese debe ser el demonio que ya nos anda rondando. Lo sabía. Lo sabía que esto iba a pasar. Lo que deberíamos hacer es mejor encomendarnos a Dios. Por si fuera algún espíritu maligno, señores. Sí, sí, sí. Debe ser un espíritu maligno. Y solamente yo podré ahuyentarlo con mis poderes mágicos. Todos deben de creer en mí, o de lo contrario morirán. Yo seré el único que se salve, porque yo soy el heredero del poder inmenso de mi gran señor, el gran guerrero Cuajinostle. Vale más que no nos pase nada, porque si no, conmigo te la vas a ver, brujo. Ya cálmense, que de esa manera ninguno nos vamos a salvar. Dejen de estar discutiendo. Tiene razón. Mejor cálmense. Lo que debemos hacer es alejarnos de aquí. No vaya a ser que sea un animal peligroso nos haga daño. Mejor vamos recogiendo nuestras cosas y nos vamos de aquí. ¿Qué les parece? Vámonos. Mejor aquí, vamos. Vámonos. 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 Vámonos de aquí mejor. Vámonos. Vámonos de aquí a punta. Agua.
Agua. Ay, qué hombre. Agua. ¿Qué te pasa? Agua. ¿Dónde va, Fermín? Agua. Agua. No, no, Luciano. No le den agua. Agua. De todo modo, este hombre va a morir. No, nos queda muy poquita. Tía Odilón. Bueno o malo. Jacinto es nuestro compañero y tenemos la obligación de ayudarlo. Tenemos que ayudarlo. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Él necesita dele agua. Agua. Dele agua. Déjenlo que descanse. Déjenlo que descanse, se va a poner bien. Anselmo, Luciano, vengan rápido. Jacinto se está moviendo de una forma muy rara. Vengan. Jacinto, ¿qué te pasa, Jacinto? Jacinto, ¿qué te pasa? Jacinto. 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 Despierta, Jacinto. Jacinto. Déjalo, Fermín. Ya se fue. ¿Murió? Jacinto murió. Está muerto, muchachos. Pobre Jacinto, tantas ambiciones que tenía de encontrar ese tesoro. No se le concedió. Ahora tendremos que cargarlo y buscar algún lugar para darle cristiana sepultura. ¡No, no, no! ¡Yo no puedo! Yo también estoy lastimado. Además, yo tengo úlceras gástricas y no puedo cargar. No, yo no puedo. Todos estamos lastimados, Odilón. Tenemos que hacerlo. Tienes que ayudarnos. Bueno, bueno, si no quieren, está bien, lo haremos Luciano y yo, pero eso sí les digo, si ustedes necesitan ayuda de aquí para adelante, no pidan ayuda, no los vamos a ayudar, los vamos a dejar ahí que se mueran también, nos iremos nosotros solos y los dejaremos, ¿qué les parece? Correrán con su propia suerte. Está bien, Adelón, vamos, ayúdame a hacer la fosa. Vamos. Ahí está bien, muchachos. ¡Uy! ¡Esos son los lobos! ¡Vámonos! Esos son los lobos, muchachos. Son muy peligrosos estos animales. Si nos agarran aquí, nos tragarán a todos. Vámonos. ¿Qué pasó? No está Jacinto. Se lo llevaron los lobos. ¿Apareció? Se lo llevaron los... Mira, aquí está la sangre. Aquí está la sangre, mira. Vámonos. Thank you.
Pasa, Anselmo. No sé, pero te juro que miré una sombra como de una persona, pero monstruosa. No puede ser posible. Debe haber sido algún animal que corrió. ¿Apareció? Aquí descansaremos, muchachos, un rato. La situación cada día se está poniendo más seria. Cada día nos estamos internando más a las montañas. Y esto se está poniendo más peligroso. Creo que ya estamos en una zona de alto riesgo. El agua y los alimentos se nos están terminando. Tenemos que pensar en otras alternativas. Tenemos que hacer algo. Ya perdimos un compañero y nosotros creo que no estamos seguros de lo que nos pueda pasar también. Parece que las cosas no están saliendo como nosotros habíamos planeado. Pero tenemos que tener fe en Dios y echarle ganas. Honesta, ¿no sabes si llegaron los faxes para el señor Glenn Davis? Creo que sí, espera un momentito, ¿eh? Bueno, oficial Singer, ¿qué está pasando con el oficial Fermín de León? Pidió 2 días libres y ya tiene más de una semana que no se presenta a trabajar. ¿Está enfermo o qué pasa con él? Ni siquiera se ha tomado la molestia de llamar a la oficina. Señor, yo he estado tratando de comunicarme con él, pero en su casa me dicen que no se encuentra, que salió de viaje. Pero lo que se me hace más raro es que me dijeron lo mismo que me acaba de decir usted, que solo iba por 2 días. Y que ya están muy preocupados, porque ya pasó una semana y no han regresado. Pues ojalá que no les haya pasado lo que estoy pensando. ¿Recuerda usted, hace precisamente una semana otorgamos un permiso de exploración arqueológica a un arqueólogo que venía acompañado por un hombre un poco extraño, así como con aspecto de brujo, que decía venir del estado de New Hampshire? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Por cierto, Fermín fue quien atendió la llamada cuando llamaron para pedir información, y la señorita Vanessa y yo estuvimos trabajando en el proceso de ese permiso. ¿Pero qué tiene que ver eso con Fermín? Pues Fermín ha sido uno de los tantos locos que han querido explorar las montañas del Hurón. Y no lo dudo que haya cometido la estupidez de irse con esos exploradores. Por eso no sabemos nada de él. Todo coincide, Singer. Sí, señor. Tiene razón. Precisamente esta mañana recibimos una llamada de New Hampshire, de un familiar de uno de ellos, pidiendo información. Parece que no saben nada de ellos. Singer, tenemos que preparar una unidad aérea y sobrevolar las montañas lo más pronto posible. No sé qué algo les haya pasado y nosotros sin darnos cuenta. O tal vez se les ocurrió sobrepasar los límites que se les indicó. Y si no lo rescatamos a tiempo, será otro grupo de personas que desaparecerá para siempre. Está bien, señor, pero creo que hoy ya es muy tarde. Pero podríamos sobrevolar las montañas mañana temprano. ¿Qué le parece? Está bien, lo haremos mañana temprano. Singer, dígale por favor a la señorita Vanessa que venga a verme. Necesito darle unas instrucciones. Está bien, señor. Ahora se lo digo. Señorita Vanessa, aquí tiene estos papeles. Archívelos, por favor. Dice al señor Glenn Davis que pase a su oficina. Quiere hablar con usted. Está bien. Ahorita voy a verla. Pero... Pásele. Dígame, señor. ¿Usted recuerda a unas personas que vinieron la semana pasada a solicitar un permiso para explorar las montañas del Hurón?
Sí, señor, yo los atendí personalmente. El oficial Singer y yo estuvimos trabajando en el proceso de ese permiso. ¿Y usted no sabe si ya recibieron alguna noticia o una llamada telefónica con respecto a ellos? No, hasta ahora no he sabido absolutamente nada de ellos. ¿Y qué me dice del oficial Fermín de León? ¿Ya se comunicó para avisar por qué no ha regresado a trabajar? No, señor, de él tampoco se sabe nada porque no se ha comunicado a la oficina. Solo sé que pidió 2 días libres y ya tiene una semana y no ha regresado. Señorita Vanessa, le voy a encargar a que esté muy pendiente de cualquier información referente a esos expedicionistas o de sus familiares. Hágamelo saber de inmediato, por favor. Está bien, señor. Yo le haré saber de inmediato cuando tenga alguna noticia. Gracias. De nada. Central de Guardabosques, aquí Unidad Aérea 223, Oficial Albert Singer informando, Misión Montañas del Hurón, cambio. Aquí Oficina Forestal de Lander, le escucho, señor Singer, adelante, cambio. Señorita Vanessa, por favor copie el reporte que le dará el señor Glenn Davis. Cambio. Adelante, señor Davis, lo escucho, cambio. Señorita Vanessa, debido a que no hemos podido obtener ninguna señal de supervivencia de los desaparecidos, tendremos que sobrevolar algunas zonas sumamente peligrosas. Es necesario estar en constante comunicación por si fuera necesario de que nos envíe refuerzos. Cambio. Señor Davis, debo decirle que los informes climatológicos que tenemos hasta el momento son de fuertes vientos sobre la zona, por lo cual creo que deberían de suspender la búsqueda y regresarse de inmediato a Lander. Cambio. Está bien, señorita Vanessa. Regresaremos a Lander lo más pronto posible. Cambio y fuera. ¡Hey! De esa agua no podemos tomar, muchachos. Está envenenada. Miren, ahí está un cadáver. Vámonos. Aquí pasaremos la noche, muchachos. Me parece un buen lugar. Pero primero subiremos a la cima para ver qué tan segura es la zona. ¿Qué les parece? No, no, no. Yo aquí me quedaré. Yo vengo muy cansado. Bueno, a mí me parece muy bien. Sirve que sí cuidarás de nuestras cosas. Ah! Ah! Ah!
Tenemos que largarnos de aquí inmediatamente, muchachos. Vámonos. Chacho, chacho. Hay alguien ahí, se escondió atrás de ese árbol. ¿Estás seguro, Luciano? ¿Qué dices? Seguro que era un monstruo el que estaba aquí. Una persona con cara de monstruo. ¿No estaba soñando? No, ni nadie. ¿Estás seguro? Aquí estaba. Aquí estaba, aquí estaba. No se mira nada. Alguien nos está persiguiendo. Mejor hay que alejarnos de aquí. Muchachos, estas son las montañas que estamos buscando. Estoy seguro. Esta es la montaña más alta. La leyenda dice que el tesoro se encuentra en la montaña más alta. Y creo que esta es la montaña más alta. Ahora solo tendremos que encontrar la puerta del túnel. El mapa indica un túnel, la entrada de un túnel, que es ahí donde estará el tesoro. Pues tendremos que buscarlo. Vamos. Ustedes aquí no quedan, yo entraré primero. Acuérdense que es muy peligroso. Acuérdense que ya no tenemos las máscaras. Aquí me esperan. Yo voy a entrar primero. Ah!
Persona, trae una máscara. Se la vamos a quitar. Quítasela, mi señor. Espérate, asegúrate que está muerto. No lo puedo creer. Jacinto. Con razón tanta insistencia en perseguirnos. Nunca se le quitó lo ambicioso. Está bien, te dejaremos todo para atrás. Abre la entrada del túnel. Y salgan de aquí. Si no lo hacen, jamás podrán escapar de los dominios del rey de las tinieblas. Thank you.
¿Sabes qué, Luciano? Fermín está muy grave. Y creo que ya no lo vamos a poder seguir cargando. Creo que te vas a tener que quedar a cuidarlo y voy a tener que seguir yo solo. A ver si encontramos ayuda. Allá en aquellas montañas se miran muchos caminos. Tal vez podamos encontrar algún ranchero o alguien que pase por esos caminos y nos pueda ayudar. No te preocupes, Anselmo. Yo lo cuido. Te prometo que regresaré por ustedes. Thank you.
Rosita, ¿por qué tantos gritos? ¿Qué pasa, Rosita? ¿Por qué corres y gritas? Ay, no me quedan en el río. Parece que está muy herido. Tiene golpes por todos lados. Llévame con ese hambre, Rosita. Vamos. Si nos cruzamos, por allá. Tengan cuidado, puede ser un maleante y les puede hacer daño. Sí, mamá. Te muevas. Levántate. ¿Quién eres tú? Anselmo, señor. Anselmo es mi nombre. Señor, estamos perdidos. Mis amigos están arriba en la sierra. Están muy heridos, señor. Necesitamos que nos ayude, por favor. Somos gente buena, señor. No somos maleantes. Ayúdenos, por favor. No lo maten, maestro, pues no lo maten. Es un hombre bueno, no lo mate. I don't know about this guy. No lo mate. ¿Por qué le dijiste al señor que no me matara? Porque usted se llama como mi papá. Mamá siempre me dice que mi papá es un hombre muy bueno. ¿Cómo te llamas? Rosita. Rosita. ¿Me dejas ver tu medalla? Rosita. Yo soy tu papá, Rosita. Mira. Es la otra parte que le falta a tu medalla. Yo se la regalé a tu mamá hace muchos años. ¿Qué?